el planteamiento del disco Tánger fue un planteamiento muy concreto. Yo tenía la intención de salir un poco de la estética de los teclados electrónicos en la que habíamos estado trabajando en los últimos años y entrar más en los instrumentos acústicos. Fue una cosa muy, muy natural y es como suena el disco de Tánger. Yo pienso que en el momento en que estamos viviendo, que es un momento de tópicos y de tópicos negativos en muchos casos en cuanto a las relaciones entre el mundo árabe y el mundo occidental, trabajos como este son ejemplos vivos en los que no hay que dar explicaciones. Cuando el único puente de unión y el único nexo de unión que hay no entre las culturas, sino entre los seres humanos, es el respeto. Yo creo que Luis Delgado representa un puente que ningún bombardeo ni político ni militar puede, digamos, destruir.